Ramiro y Alexia llevan adelante una lista joven, una lista con muy buenos candidatos a consejeros escolares, a concejales. Son una muy buena oportunidad. Nosotros lo que siempre queremos llevar en estos distritos es que sea una oposición constructiva. Y después prepararnos en el 2023 para poder gobernar la nación, la provincia, las provincias, los municipios, este municipio de San Martín. Así que veo muy buen clima, recorrimos José León Suárez, Ballester, Libertad, acá Planta Urbana, el centro de San Martín. La gente nos trata bien, le preguntaba, hay inmensa cantidad de mesas, de voluntarios, de juntos que están haciendo un muy buen trabajo. Les preguntaba cómo los trata cuando entregan la boleta, etcétera, y hay una buena recepción en el medio de un clima social que está muy difícil. Necesitamos que la gente vaya a votar para que cada uno pueda expresarse, el que quiere a favor del gobierno nacional y provincial, y el que quiere hacerlo por una opción constructiva que es la nuestra. Y el intendente de San Isidro siempre nos apoya, nosotros queremos transmitirle a los vecinos y las vecinas de San Martín que siempre nosotros apuntamos a ser como San Isidro, la educación que se tiene en San Isidro, la salud, los espacios públicos, y eso es lo que queremos transmitir. Así que muy agradecida de que Gustavo nos acompañe en esta oportunidad. La propuesta nuestra es escuchar al vecino, estar cerca del vecino, ver cuáles son sus problemas para poder actuar en consecuencia y llevarle propuestas superadoras para mejorar San Martín y hacer el San Martín que soñamos. El tema de la inseguridad nos preocupa muchísimo a todos los vecinos y las vecinas de San Martín y también el tema de la higiene y el medio ambiente que no se pone en agenda en nuestro distrito. Entonces es una elección global, una elección en la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es muy importante, una elección en la provincia de Buenos Aires que para nosotros es más importante todavía, porque acá lo que nosotros esperamos es una buena elección ahora y después pegar el batacazo en la de noviembre.